amigos de Comunidad Biker. Estamos hoy martes por la tarde haciendo la subida a la bola de la pila, al pico de la pila, en la Sierra de la Pila, Murcia, España, haciendo un entrenamiento para la Mortal 2.0 del próximo domingo, que subiremos por aquí. El domingo pasado estuvimos en Ricote, donde también subiremos en la Mortal, y hoy se han atrevido a venir, que venimos de Molina de Segura, los comunitarios Luis, Antonio Manuel, Paquito 206 y el nuevo comunitario Miguel, que se estrena hoy. Una ruta preciosa. Ya estamos subiendo los dos últimos kilómetros bastante exigentes de la bola, asfaltado y bastante duro. Un tramo que forma parte del recorrido de la marcha BTT Sierra de la Pila, que tuvo lugar hace un par de fines de semana, que llega hasta los Pozos de la Nieve. Ahí le pone el cartel, a una hora andando desde aquí, en bici un poco menos. Esta subida pues tiene unos 2 kilómetros aproximadamente, con rampa. Tiene unas tres rampas bastante duras, no muy largas. Subida constante, sin apenas descanso, salvo el cruce de arriba. Y bueno, hay que dosificarse y tranquilo. Son unos 35-40 minutos para el que no esté acostumbrado. Y nada, hay unos cuantos comunitarios que se han atrevido a apuntarse a la Mortal. Nos acompañarán. Iremos Paquito, Alonso, que soy yo, Luis, Antonio Manuel, Natalia, Juan Caride, Patricia Carmona. Y no sé, unos cuantos más. Guillermo creo que también se viene. Félix, esperemos que también, y algunos subirán solamente hasta aquí y volverán, y otros trataremos de seguir hacia Ricote. En esta subida desde Molina de Segura ya acumulamos unos 1300 metros de nivel acumulado, luego bajamos y seguimos hasta Ricote, donde acumularemos otros 1200, que ya suman casi 3000. Y luego seguiremos hacia Relojero, donde acumularemos otros 900-800 aproximadamente. Y si somos capaces, seguiremos hasta la antena del embalse del Pantano de Santomera. Ahí ya es poco, unos 200-300 metros. La vuelta a Molina, otros 100, si es que calculo, saldrían unos 4000 metros de nivel, 4000 y algo posiblemente, y casi 200 kilómetros. Vamos a ver si podemos conseguirlo, y si no, pues habrá una 3.0.
La verdad es que tengo la rodilla un poco jodida. Y los músculos algo sobrecargados del domingo. Así que mañana es posible que no salga. Bueno, amigos, un saludo a todos los comunitarios que nos seguís, en especial a aquellos que veis los vídeos completos, que siempre es de agradecer. Ya sabéis que tenéis la web de la comunidad a vuestra disposición, www.comunidadbiker-mtb.com. Y ahí en el menú comunitarios o comunitario, explicamos cómo hacer los comunitarios. Vamos a registrar y presentar en la web. Y por supuesto, el que quiera usar los foros para hacer quedadas y demás, sea donde sea, para eso están, sin problema. Amigos de Comunidad Biker, no sé si se verá algo, está ya oscureciendo. Voy a ver dónde está la bola de la pila. Ya no ha llegado al pico. Estamos a unos 1100 y algo. Es precioso. Hola amigos de Comunidad Biker, acabamos de coronar el pico de la pila. Ya estamos haciendo el descenso y vamos en dirección a la Garapacha. Estos 2 kilómetros que hemos subido duro, muy duro. Pero vamos, bueno, ¿qué hacen? Ya las chaquetas. Y aquí llevamos los comentarios Luis, Paquito 206, Miguel y Antonio Manuel. Es mejora, pero porque no puede. Hemos llegado al máximo ya. Esto no es entrenamiento, esto es mejorar.